Volador, Matt Taven, we are a 1 week away from the 85 anniversary and the hair versus hair match. How do you feel? I feel great. I feel like we're 1 week away from the biggest celebration of my career, from the biggest party that we'll ever throw here in Arena Mexico. Everyone wants to throw cervezas tonight, and you know, we want to drink cervezas. Well, next week, 1 week away, you can bring as many cervezas as you want, because when that confetti's coming down, I'm going to grab every single one I can out of the crowd, chug every single one before we shave those two Melvin's heads bald. Hoy demuestran que en el centro del ring le saben ganar y lo hacen bien. Y en dos al hilo, en dos al hilo, en dos al hilo. Supimos dar el momento, el espacio cuando ellos se confiaron y ganarles esta lucha en dos al hilo para que el próximo 14 no se confíen. Porque Matt Taven tiene para el Cavernario y para Rush también. Volador, tienes mano a mano primero el martes con Cavernario. Mira, pase lo que pase, lo más importante es el 14. El 14 nos vamos a ver ahora sí. Dos contra dos, ahora sí que ladren, que empiecen a nadar todos los que le van a Rush, los que van a Cavernario. Los que no confían en nosotros, vamos a demostrar cómo esta noche, nada más dos caídas. Dos caídas les dimos hoy. Sí. Se ven confiados y han hecho un gran equipo a pesar de que tenían una rivalidad. Sí, eso creo que ya fue del pasado. Hay que superarlo. Ahora hay que superar y hay que enfrentar lo que viene. El 14 de septiembre es lo más importante. Lo más importante de nosotros, de nuestra casa, Consejo Mundial de Lucha Libre, nuestro aniversario. Sí. Morador, será una semana intensa para ustedes. Trabajar en conjunto, tratar de hacer cosas en conjunto para el próximo viernes. Sí, y ya él lo había comentado, tengo que venir dos días a entrenar con él, con Matt Taven, a prepararnos, a que no nos agarren a lo que está acostumbrado Rush, a que nos hagan, si nos va a ganar, que nos gane en el centro del ring, como lo hicimos ahora. Next Friday is all I've thought about since being here, since this match has been announced. It's all I've focused on since coming back to Mexico, is headlining the biggest show of the year. And now I feel like a kid on Christmas. We're just 1 week away. Oof, I can't wait. I wish it was tonight. I got so much energy just waiting for next week. I cannot wait for all you guys to be right here in this very spot as me and Volador have clumps of hair in our hand celebrating at the 85th anniversary. Las groserías podrían aparecer la próxima semana. ¿Cómo solventarlas? No, todavía no hay que cantar, no hay que cantar victoria, sino hasta que tengamos, como dice Matt Taven, las cabelleras en las manos. Ahora sí a celebrar, como lo dice, como lo hicieron esta noche. Esta gente que se comportó que le va a Rush aventándole cerveza esta noche. Eso no importa. Lo que le importa a él es que él lo toma como un festejo. Y ese 14 va a ser un gran festejo para los dos. Thank you very much and see you next Friday. Thank you. Come for the celebration. We're throwing a party next week.